los últimos videos que hablaba sobre el Beis HaMikdash, sobre el templo, yo mencioné una discusión entre Maimónides y Nachmanides. Ambos vivieron en España, alrededor de 100 años de diferencia entre ellos. Maimónides, el Rambam, vivió en el año 1100 aproximadamente, y Nachmanides finales de 1200, 1270, por ahí. Ahora bien, la pregunta que me hicieron fue, si estas dos personas no se conocieron entre ellos, estos dos grandes sabios no se conocieron entre ellos, ¿cómo puede ser que discutían? Que Maimónides dice una cosa y Nachmanides discute con Maimónides diciendo otra. No se conocieron, ¿cuál es la discusión? Para entender este punto, tenemos que entender primero otro punto. ¿Qué es una discusión en la Torá? ¿De qué se trata? En hebreo se dice machloikes. ¿Qué es un machloikes? ¿Qué es una discusión en la Torá entre dos sabios? Y después tenemos que entender un poco de la estructura del Talmud, cómo está armado el Talmud. Vamos al segundo punto primero porque es más sencillo. Cuando uno lee secuencialmente el Talmud, uno ve que un rabino dice una cosa, trae una prueba de lo que dice, otro rabino dice otra cosa, trae otra prueba de lo que dice, y discuten entre ellos. En la página del Talmud no se ve, pero en la práctica, en muchísimos casos, estos rabinos nunca se conocieron entre ellos. Y son estudiantes que dicen enseñanzas en nombre de ellos, y las pruebas de las enseñanzas en nombre de ellos, y puede ser que ni siquiera vivieron en el mismo lugar ni en la misma época. Y sin embargo la discusión es concreta, y parece como que se estuviesen discutiendo uno con el otro. Esto es posible, porque una vez que un rabino dice una opinión, cuál tiene que ser la ley de acuerdo a su forma de entender las cosas, y por qué tiene que ser así, lo prueba con un versículo, con una lógica, etc. Esa opinión queda vigente hasta que aparezca otra opinión que la contradiga. Y viene la segunda opinión y dice, no, la ley tiene que ser de tal otra manera por tal razón. Y los estudiantes comienzan a traer diferentes pruebas de una opinión por sobre la otra opinión y de la otra opinión por sobre la primera opinión y así sucesivamente, hasta que se llega realmente a la halajá, a la ley, a lo que Dios quiere que hagamos aquí abajo el pueblo judío. A partir de esto vamos a entender qué es un machloikes, qué es una discusión entre nuestros sabios. Dicen Pirkei Avos, dicen nuestros sabios en la ética de nuestros padres, toda discusión she'ein l'shem shamayim, que no es en aras del cielo, o sea, que no es para llegar a la voluntad de Dios, a la halajá, a la ley, ein sefer miskayim, no se va a resolver nunca, porque la intención no es resolver. Y toda discusión que es en aras del cielo, soy feliz caen, al fin y al cabo se va a resolver, tarde o temprano se va a resolver. Y el Talmud da ejemplos. Y el ejemplo que da de una discusión que sí se va a resolver, porque es en aras del cielo, es la discusión entre Shammai y Hillel. Shammai era un sabio, Hillel era otro sabio, eran muy amigos entre ellos, pero discutían. Shammai en general era muy severo, muy estricto. Hillel en general es permisivo. Entonces Hillel permite cosas y Shammai prohíbe cosas. Y discuten constantemente en la Mishnah. Ahora, ¿por qué Shammai prohibía y Hillel permitía? Porque espiritualmente hablando, el alma de cada uno de ellos surgía de las cualidades divinas Chesed, bondad, en el caso de Hillel, por eso permitía, y Gvura, severidad, en el caso de Shammai, por eso prohibía. Pero no es que el alma los forzaba a hacer tal o cual cosa, sino que el alma se expresa en el cuerpo de la persona, en este caso en el intelecto, porque la Torah hay que estudiarla con la cabeza y entender las cosas, y recién ahí uno puede dar un psak din, una decisión halájica. El alma de Hillel, que surge de bondad, surgía de bondad divina, se expresaba en el cuerpo de Hillel de manera tal que él entendía la Torah que estudiaba y era permisivo. Y el alma de Shammai surgía de la severidad divina, de ser estricto, y se expresaba en el cuerpo de Hillel de manera tal que él entendía con su intelecto la ley que tenía que ser estricto. Y así sucesivamente con todas las otras discusiones. Ahora bien, vemos que hay diferentes cualidades. La bondad de Dios, la severidad de Dios, belleza, tiferes, son 10 cualidades en total. Nuestros sabios explican que tanto estas, las de Hillel, como aquellas, las de Shammai, son Dibre y Elohim Haim, son palabras del Dios viviente, Dios viviente. Dios en este caso es Elohim. Elohim es en plural, como si dijese Dios libre y guarde, dioses, en plural. Y la idea es que es una expresión de Dios en donde hay diferentes perspectivas de las cosas. Hay una perspectiva permisiva y una perspectiva estricta, prohibitiva. Esto es Elohim. Y todas las palabras de nuestros sabios aceptados por todo el pueblo judío a lo largo de todas las generaciones son Dibre Elohim Haim. Son las palabras del Dios viviente, pero Elohim, en donde hay diferentes perspectivas y formas de ver las cosas. Pero después dice el Talmud,
Dvar Hashem, la palabra de Dios, Havaye, el nombre de Dios de cuatro letras, el nombre único, el nombre claro, inefable de Dios, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, es Zu Halaja, esto es ley. Quiere decir que la ley judía, la Halajá, no está relacionada con diferentes perspectivas y opiniones y discusiones, Machloikes en hebreo, sino que está relacionada directamente con Havaye, Dvar Havaye, Zu Halaja, la palabra de Dios mismo, esto es la Halajá, es una sola, la voluntad de Dios es una sola. Obviamente en diferentes casos la voluntad de Dios va a ir variando según el caso, pero en sí Halaja es Dvar Havaye, es una sola. Con esto vamos a entender qué significa Machloikes. Una discusión es diferentes perspectivas en las cuales podemos analizar un caso determinado, y cuando llegamos a la profundidad de la cuestión a través del análisis, del entender, de traer pruebas, contrapruebas y así sucesivamente, que de esto se trata el Talmud, esto es una página del Talmud, entonces llegamos a Dvar Havaye es Halaja, la palabra de Dios, que es la ley, es la halajá. Y para llegar a eso hay que tener mucha entrega y mucho bitul, mucha anulación hacia lo que Dios quiere, no lo que uno quiere, y no la conveniencia personal, y tratar de torcer, Dios libre y guarde, la ley a través de lo que uno quiere, a partir de lo que uno quiere, sino que uno tiene que estar entregado a lo que Dios quiere, convenga o no convenga, guste o no guste, y así sucesivamente. Esto es un machloikes, partimos una discusión, partimos de diferentes perspectivas para llegar al punto único, núcleo, el central de la voluntad de Dios, la halajá, lo que Él quiere. Y con esto vamos a entender también que no hay ningún problema si a lo largo de varias generaciones se mantuvo una determinada discusión, porque en una época se entendían las cosas de una manera, llegó otra época, se entendían las cosas de otra manera, se traen pruebas hasta llegar a la profundidad de la cuestión para ver cuál de las dos perspectivas de la cuestión es Dvar Havaye, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y por eso no hay ningún problema en decir que Maimónides discutía con Nachmanides. E inclusive, para terminar, hay sfarim, hay libros, hay comentaristas que una vez que Maimónides dijo algo y Nachmanides lo contradijo, trajo pruebas para mostrar que lo que dijo Maimónides debería ser de otra manera, hay comentaristas que traen pruebas para decir lo que dijo Ramban es de otra manera. Y Maimónides tenía razón, y así sucesivamente, a lo largo de la historia judía, a lo largo del desarrollo de la halajá, de la ley, constantemente aparecen nuevos comentaristas que van trayendo pruebas y contrapruebas de lo que dijeron los anteriores, pero siempre el núcleo de la cuestión es Machloikes Sheileshem Shamayim, es una discusión en aras del cielo, soy Faliskaim, al fin y al cabo se va a resolver para realmente llegar a la voluntad de Dios, para poder expresar la voluntad de Dios aquí en la tierra, en la práctica, en la observancia de Torah y Mitzvot, según el Shulchan Aruch, según el código de ley judía y según los comentaristas que, de vuelta, discuten, pero todos llegan al mismo núcleo y todos apuntan al mismo lugar, todos queremos hacer la voluntad de Dios.